nada. Hay un par de diputados que yo ni me acuerdo cómo es la cara de ellos de tanta licencia que tienen. Esa es una buena idea para el reportaje de hoy. Voy a preguntar de los paviones en la asamblea. ¿Paviones? Vamos a ver qué me dicen. Llévatela, Mechi, déjame chatearlo. Hay 12, ¿eh? Sí. Ahí está Mario Peter. Honorable, ¿cómo está? Bien, excelente. Esta hermosa tarde, una esplendorosa dama. Ay, qué belleza, me salió piropeador y bueno, todo. ¿Cómo no, por favor? Pero usted se merece un buen piropo. Quiero ser el elástico de tus panties para sentir el rum rum de tu cadera. Claro. ¿Quieren que muera? ¿Ah? Desde esos piropeadores somos que... Colón. Somos gente de caballerosa, gente de Colón o cosas. De C3. Respetamos una dama, admiramos el valor de una dama. C3 representando. Tontino, ¿cómo está? La gente de este peladito le dio salsa baruco. Chiriquí. Dios. Oiga, yo vengo a hablarle del ausentismo en la asamblea. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿De verdad? Puedo contar las veces que he visto un par de diputados. Así que no me vengan y que sí, ya comprobaron. Yo lo vivo en carne propia. Yo respondo por mis actos y a Dios gracias. Estoy aquí como siempre. Nuestra responsabilidad queda por estar aquí, en la asamblea. Yo, como diputado principal, siempre estoy aquí. Por los demás no puedo responder. Cada uno tiene que hacer su propia explicación. Yo no diría que haya ausentismo. Yo diría que los diputados están cansados de tantas cosas que tenemos que hacer, comisiones... Damnificados. Ahora los diputados no tienen partida circuital. Damnificados. Le eliminaron las partidas circuitales. No tenemos cómo resolver. Damnificados. No tenemos cómo apoyar a la población. Damnificados. No tenemos cómo ayudar. Entonces nuestra responsabilidad queda por estar aquí. Y yo creo que el ausentismo no cabe aquí. Porque si hay un diputado en suplente, debe mandar su suplente para que lo cubra.